orain bai. Orain, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarearen berrantolaketari buruz esesik, Euskadi 2000 eta hogeita marren gizarte berritzaile bat izateari buruz ere, hitz egingo dugu. Horretarako, Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburua eta Innobasqueko presidente ordea, gurekin dugu. Tapia Andrea, zuentzuteko irrikan gaude. Zure zain gauzkazu. Lehendakari Ohia, herri agintariok eta lagunok arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin utziko diazue gure proiektu hau aurkeztu aurretikan eskerrak ematen. Ze nik aurkeztuko dut, baina benetan talde handi bat aritu da lanean, alde batetikan gure sailetikan teknologia sailburu ordetzatikan, beste alde batetikan espritikan eta hirugarrenikan Innobasqueketikan bertatik. Eta bereziki Leire Alberto eta Alaitz, ba, eskerrak egin dezuen lanagatik. Eta hemen zaudeten askori ere eskerrak, zezuekin konpartitu ditugu gure analisiak, badakite uneko eunean ez gaudela dos, baina azkenean gobernuak erabaki batzuk hartu behar ditu, eta iruditzen zait guztion artean benetan dokumentu potoloa egindala eta hausnarketa sakona egindala. Beraz, eskerrak guztioi. Bueno, y me van a permitir que haga la reflexión y la presentación en castellano únicamente para que nos podamos entender todos y no líe la presentación haciendo una doble. Simplemente comentarles en primer lugar de dónde nace la reflexión y recordarles que el modelo de competitividad de Euskadi, el que se puso en marcha ya por los 80, se basaba en cuatro líneas de actuación principales. En primer lugar, una apuesta decidida por la competitividad, basada en la industria, sobre todo. Y para ello, además, como teníamos una universidad, además, todavía joven, se hizo una apuesta por la puesta en marcha de los centros tecnológicos. Y, en conjunto, hoy en día tenemos una red vasca de ciencia, tecnología e innovación muy potente. En segundo lugar, se habló de la clusterización y se pusieron en marcha los clústeres. Tenemos aquí, además, a quien fue el artífice de la puesta en marcha de aquellos clústeres, el entonces consejero de la cartera que yo ocupo, Jon Azkue. Trabajamos, además, por la cooperación público-privada, pero también la pública-pública interinstitucional y, por supuesto, una herramienta importantísima que ha sido el autogobierno que hemos tenido, que nos ha permitido poder desarrollar estas políticas. Y hoy seguimos creyendo en este modelo de competitividad, pero que hay que modernizar, adaptar y, bueno, de alguna forma, adecuar a los tiempos que vivimos. Y entre las cosas que tenemos que adaptar y adecuar, evidentemente nos encontramos con la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación que tenemos que adaptar. Pero no es solo una ocurrencia nuestra, sino que en un informe que se encarga al experto, a Kevin Morgan, al experto europeo, que hace el Basque Country Risk Expert Assessment y nos entrega en enero de 2013, hace referencia a unas fortalezas que tenemos, que son muchas y muy importantes, pero también hace una referencia a unas debilidades a las que tenemos que hacer frente y que tenemos que tratar de sobreponernos. Y entre ellas habla de dos que tenemos, desde luego, como departamento que hacer frente, que son la alta densidad de agentes en el sistema vasco de innovación y el riesgo de canibalización, habla él, en tiempos de austeridad, porque unos vayan a hacer el trabajo que otros quieren hacer y que unos cubran objetivos de otros. Y, por otra parte, habla de la falta de un sistema integrado de monitorización y evaluación del sistema. Y, evidentemente, un país moderno como somos nosotros, que ha hecho una apuesta importantísima por la innovación, por la tecnología y por la aproximación al mercado, tenemos la obligación de hacer frente a estas debilidades. Y para ello nos pusimos a trabajar. Decíamos que, evidentemente, la reordenación del sistema es una palanca con la que tenemos que trabajar y ahí aparecen un poco las palancas del nuevo modelo y la actuación desde el modelo de competitividad del que les hablaba, la reordenación de la red y los dos puntos débiles. Si observamos cómo ha sido la puesta en marcha de la red, desde luego hemos pasado diferentes etapas, de una etapa de puesta en marcha de conocimiento, de puesta en marcha de esos centros tecnológicos y demás,
a una etapa más cercana al mercado, a intentar acercarnos otra vez a la puesta en marcha de los TICs, de los Centros de Investigación Cooperativa. Y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente esas tecnologías que llamamos push y pull, ponerlas a trabajar de forma conjunta al servicio de nuestra economía. Es decir, no generar conocimiento por un lado y tener el mercado en otro, sino conseguir que el conocimiento y el mercado estén cada vez más integrados y trabajen de una forma más conjunta. Ese es el objetivo que nos hemos planteado. Para ello tienen ustedes ahí lo que hemos definido como visión. Me van a permitir que siga pasando las páginas que tengo aquí porque de ahí no veo nada. Nos hemos planteado lo que es la visión de la red vasca, sobre todo la parte del subsistema tecnológico, que es la que depende del departamento, y tiene como objetivo, evidentemente, trabajar en red para desarrollar una investigación que tenga tres características, que sea especializada de acuerdo con las líneas de especialización inteligente que nos hemos marcado en el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sea excelente, porque queremos ser los mejores, y que esté además cercana al mercado, que contribuya a la generación de riqueza y bienestar, porque no nos tenemos que olvidar, somos parte del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, tenemos que fomentar la competitividad del país y conseguir un desarrollo económico mayor, porque eso redundará en el bienestar de todas las personas. Y las personas que están trabajando en unas condiciones adecuadas y en unas condiciones de las mejores del mundo, de un país desarrollado, desde luego van a tratar de que su país sea el mejor también en innovación. Una cosa se realimenta en la otra y tenemos que trabajar de forma conjunta. A partir de ahí nos planteamos los objetivos de la red que se pueden observar ahí y que definimos en cuatro ámbitos. El de desarrollar una actividad científica y tecnológica cercana al mercado, decíamos. Concentrar la actividad investigadora donde somos buenos, donde tenemos muchas cosas que hacer. No quiere decir que no vayamos a tratar de que se trabaje en otros ámbitos, pero la focalización y la concentración de esfuerzos va a ser allá donde vamos a obtener el máximo de resultados respecto a las inversiones que realizamos. No nos podemos permitir estar haciendo otras cosas distintas, porque además Europa sí nos lo está diciendo. Mejorar la excelencia de la red, evidentemente porque queremos estar entre los mejores, y reforzar esa capacidad de trabajo colaborativo. Estas líneas y este trabajo que vamos a hacer quedan definidos ahí en esos tres ejes. Vamos a tener la cercanía al mercado como eje número uno y a partir de ahí trabajaremos sobre la especialización, decíamos, y sobre la excelencia. Y para ello, evidentemente, tenemos que desplegar estas acciones. Bueno, hacemos un diagnóstico y en él observamos qué es lo que ha ocurrido desde el año 2005 hasta el año 2011. Pues si observan ustedes en el gráfico, y no es ni bueno ni malo, ha ocurrido esto en nuestro sistema, y es que la parte de desarrollo tecnológico, de investigación aplicada y de investigación básica han ido cambiando su peso. Han ido cambiando su peso y tenemos un sistema mucho menos cercano al mercado en cuanto a investigación, tenemos un peso de desarrollo tecnológico mucho menor, pero tenemos muchísimo conocimiento en nuestro sistema. La investigación aplicada ha crecido mucho. Es decir, no es malo, nuestro sistema es bueno, tenemos mucho conocimiento, pero tenemos que dar ese salto cualitativo y hay que pasar el conocimiento al mercado. Porque hemos pasado de un ámbito en el que estábamos muy, muy cercanos al mercado, muy pegados a nuestra industria, a estar un poquito más lejanos. Y no es ni malo ni bueno, pero Europa lo que está diciendo es, señores, aprovechen ustedes sus capacidades y transfieran lo que saben a sus industrias. Y no nos pasa solo a nosotros, no le pasa solo a Euskadi, no somos una isla en la mitad de Europa, no. Pasa a todos los países y tenemos la obligación de mejorar esta situación. Si observamos países muy competitivos, y por ponernos algunos ejemplos, países en los que nos miramos cuando hablamos del índice IUS de aquellos países muy innovadores, pues estamos un poco lejos. Si nos fijamos en esos países que aparecen en la transparencia, fíjense ustedes, Dinamarca, que es el tercero en el índice IUS, desde luego tiene un 58% en investigación aplicada frente a nosotros, que estamos en el número 13 y estamos con un 37%. Por tanto, si queremos acercarnos a esos países que realmente son nuestro referente, tenemos algo que hacer y nos tenemos que poner a trabajar para conseguir eso. Y además, lo que hacemos es que cuanto más
vamos hacia una investigación aplicada y nos alejamos del mercado, el efecto incentivador de la inversión pública es cada vez menor. Es decir, la industria, los privados, invierten menos cuanto más invierte la administración pública en investigación aplicada, porque todavía está lejana a mercado. Por tanto, tampoco conseguimos aquello que nos habíamos propuesto, conseguir el máximo en efecto incentivador y en conseguir inversión privada. Con esos dos planteamientos nos tenemos que poner a trabajar. Ahí también se puede observar un poco cómo ha ido evolucionando desde 2005 hasta 2011, tanto en lo que han sido las empresas, la red vasca, ponemos Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, es decir, los centros tecnológicos, las unidades de I+D empresariales, los centros de investigación cooperativa son los que dependen del departamento, a eso nos estamos refiriendo, los organismos públicos y la enseñanza superior. Cada uno cómo ha ido evolucionando en el tipo de investigación que ha ido haciendo. Y observarán ustedes que nos hemos ido alejando de nuestras empresas. Y es algo que no nos podemos permitir cuando tenemos recursos realmente limitados y tenemos una situación de presupuestos públicos complicada. No nos podemos permitir estar haciendo esto. ¿Cuál es el objetivo? Pues que, de alguna forma, nos traslademos a unos ámbitos distintos, que consigamos que aquello que nos hemos ido alejando del desarrollo tecnológico, observen ustedes, del 9% en el caso del subsistema tecnológico de desarrollo tecnológico actualmente, frente al 40% que teníamos en el 2005. Nos hemos alejado y nos hemos alejado mucho. A la vez hemos adquirido mucho conocimiento, porque antes estábamos en un 45% de investigación aplicada y ahora estamos en un 80%. Y el conocimiento está ahí porque está en las personas y está en los centros. Está ahí, lo tenemos que aprovechar. No es malo que esté ahí, pero lo que tenemos que conseguir es que llegue a las empresas de forma máxima. Bueno, hay un análisis acerca de por qué se ha disminuido un poco esa inversión en la parte privada y cómo hemos ido pasando de la investigación más tecnológica, más de desarrollo tecnológico a la investigación aplicada, pero bueno, no me voy a detener en eso. Lo que tenemos que conseguir de alguna forma es que todo eso, toda esa cadena que tenemos de personas y de conocimiento trabajando desde los programas financiados por programas públicos de las distintas instituciones, no solo de Gobierno Vasco, también de Europa e incluso de las instituciones forales en algunos casos, sirvan para obtener el máximo rendimiento de aquello que tenemos que hacer, de aquello que tenemos que obtener. A partir de ahí nos hemos puesto un objetivo y en esa cercanía al mercado hay que ponerse un objetivo. ¿Cuál es? Pues bueno, a base de analizarlo y trabajarlo con distintos agentes, este es el planteamiento que nos hemos hecho. Para 2020, no es para mañana, pero nos hemos puesto el objetivo de conseguir esa cercanía al mercado con un mix total de, en este momento, 13-50-37 a llegar a un 13-39-48, en conjunto de todo el sistema. Ese es nuestro objetivo. Y en el caso del subsistema tecnológico, que tienen ahí ustedes, el primero de ellos, llegar a un 13% de investigación básica en nuestros centros, nuestros TICs y unidades de I+D empresariales, un 55% de investigación aplicada y un 32% de desarrollo tecnológico. Y no se hace en un día, pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque nos hemos planteado llegar al 2020 con ese objetivo, para llegar a tener un mix similar a ese que hemos visto que teníamos, por ejemplo, en Dinamarca. Si nos fijamos en los mejores, es lo que tenemos que hacer y nos tenemos que plantear objetivos año a año, ir evaluando cuánto nos vamos acercando y, desde luego, no perder de vista que este es nuestro objetivo. ¿Qué más? Si nos alineamos con las tendencias internacionales, la tendencia hasta ahora ha sido el que, bueno, las, digamos, universidades más, los organismos públicos de investigación, esos que hagan investigación básica, los centros tecnológicos que hagan la aplicada y las unidades de I+D empresariales que hagan el desarrollo tecnológico. Eso ha sido el modelo tradicional, el de las tres jorobas del que nos hablan en orquestra. ¿Cuál es el ideal? Pues evidentemente que todos hagamos de todo. Una cosa es que evidentemente cada uno se irá especializando y adoptando un mix de una u otra forma, pero que el modelo de las tres jorobas tradicional pasemos al de
un sistema mucho más integrado y mucho más trabajando en conjunto. Y que todos tengamos esa visión de acercarnos al mercado, de acercarnos a la economía, de mejorar nuestra situación. Esa visión tiene que estar en todos, cada uno con sus prioridades, evidente, pero siempre con la visión de mejorar nuestra economía, mejorar nuestra sociedad y mejorar nuestro bienestar. Eso tiene que estar en el frente y en el objetivo de todos y cada uno de los agentes de innovación y de investigación de este país. En segundo lugar, hablábamos de lo que es el eje de acercamiento a la especialización inteligente, a las líneas que hemos establecido. Y en el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, que celebramos el 6 de mayo, se decidió que las tres ejes principales de actuación iban a ser esos que ustedes ven ahí: la fabricación avanzada, la energía y las biociencias, la salud, la bioeconomía, como decía el Lehendakari, como ustedes lo quieran definir. Eso no significa que no vaya a quedar una parte para una diversificación distinta, para otro tipo de conocimiento, pero nos vamos a concentrar en esos tres ejes. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos capacidad, porque ahí es donde somos buenos y porque, desde luego, de cada euro invertido en ese ámbito se va a obtener un rendimiento mucho más rápido. Y en eso nos tenemos que concentrar. Si algo nos dice la Unión Europea es no todas las regiones son iguales. Y hemos tenido la tendencia de ir por modas, de ir investigando en función de modas. Y no todos somos iguales, cada uno tiene sus fortalezas. Aprovechen ustedes sus fortalezas, mírense un poco en qué son ustedes buenos y focalicen sus actuaciones ahí. Esas son nuestras fortalezas y en esas tenemos que trabajar. Y, por tanto, nuestro sistema, subsistema tecnológico, también debe focalizar la mayor parte de sus esfuerzos a esas líneas. Insisto, dejando un espacio para otro tipo de actuaciones, pero focalizando al máximo y concentrándose al máximo en esos tres ámbitos. Y eso también hay que medirlo. Así como medíamos el mix de tipo de actuación, tenemos que medir cómo nos especializamos. Esa medida se puede hacer a nivel regional, a nivel europeo, pero no tenemos datos para hacerlo. Por tanto, hablando con expertos de orquestra, que son quienes nos han estado también asesorando junto con Innovasque para la definición de la RIS3, hemos observado que un índice importante o un índice que puede ser aceptable sería el de compararnos con nosotros mismos, teniendo en cuenta qué ocurre en la propia red y cómo vamos a definir la especialización de cada uno de los agentes, sea un centro tecnológico grande, sea un centro tecnológico multisectorial o uno sectorial. La especialización la vamos a definir así, en función del gasto de I+D del centro en una determinada área RIS, es decir, manufactura, energía o biociencias, sobre el gasto total del centro comparado con lo que hace toda la red. Y eso nos va a dar el grado de especialización de ese agente determinado en ese área. Y que un centro tenga un valor de 27 en manufactura avanzada y 45 en energía significa que trabaja más en energía y que tiene más capacidades en energía que en manufactura. Nada más que eso. No significa que vaya a salir más o menos feo en la foto, sino que sus capacidades están ahí y es una forma de medir las capacidades de ese centro. Además, ¿qué vamos a medir? Evidentemente la excelencia. Y la excelencia está claro cómo se mide. Si nos queremos comparar con los mejores, hay que medirse cómo se miden ellos. Y las medidas están claras dentro del índice IUS. Por ejemplo, evidentemente en investigación básica hay que mirar las publicaciones en ISI. Es una medida que todos utilizan, por tanto, es una medida comparativa clara. Si hablamos de investigación aplicada, una medida pueden ser las patentes y en desarrollo tecnológico las nuevas empresas de base tecnológica, las spin-offs que se crean en base a esas ideas que se desarrollan, por ejemplo. ¿De acuerdo? Definimos, por tanto, aquellas medidas con las que nos vamos a medir, valga la redundancia, aquellos indicadores con los que nos vamos a medir y, además, nos pondremos unos valores que nos permitan definir la excelencia. Eso es un modo de ejemplo, es un ejemplo ilustrativo nada más. Y lo que vamos a hacer es, en cada uno de esos ejes, desde luego, medirnos y observar cómo nos estamos acercando a esos mejores que están en Europa de los que estábamos hablando. Si hoy en día Euskadi se encuentra ahí, justo ahí pasando a los seguidores, ese es el gráfico del pasado año, en el de este año ya estamos en la zona roja, estamos en la zona baja pero de la zona roja, en los seguidores, evidentemente nuestro objetivo es pasar a los azules, a los líderes en innovación.
y para eso tenemos que estar constantemente observando que estamos cumpliendo objetivos, que medimos lo que hacemos y que tomamos medidas después para corregir aquello que no estamos haciendo bien. Y ese es el objetivo, pasar de esa zona roja a la zona azul, de los de alta innovación en los que nos encontramos en este momento a los líderes en innovación. Ese tiene que ser nuestro objetivo para 2020. Algunos de los indicadores IUS que se establecerán en base a los objetivos que nos ponemos son estos. Todavía estamos en fase de revisión de alguno de ellos, pero básicamente van en esta línea. Y observarán ustedes que, bueno, pues hablaremos de publicaciones científicas, decíamos, de patentes, de ingresos del extranjero y a veces también nacionales en base a esas patentes, y hablaremos de venta de productos nuevos en el mercado como consecuencia de lo que hemos ido desarrollando, por ejemplo. Son algunos de los indicadores que vamos a medir. Algunos de los indicadores que aparecen en el cuadro de mando y por qué son esos y no otros. Una vez que tenemos definido más o menos cómo nos vamos a medir en cuanto al mix de investigación, además a la excelencia que acabamos de hablar y con el índice de especialización, lo que también tenemos que hacer es analizar cómo vamos a relacionarnos dentro de todo el sistema. Y tenemos que analizar distintos modelos de relación. Por una parte, entre las empresas y el sistema tecnológico, en su conjunto, el sistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué hace la empresa con el subsistema tecnológico, con nosotros, evidentemente? ¿Qué hacemos en el contexto internacional? ¿Y cómo nos relacionamos los distintos agentes dentro de los distintos subsistemas? ¿Cómo nos relacionamos los agentes dentro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación? No solo medirnos, sino cómo nos relacionamos y qué hacemos. Bueno, en primer lugar, tenemos que pasar de ese modelo del que les comentaba, de investigar en un centro tecnológico, en una universidad, en una unidad de I+D empresarial, en un CIC, allí, en un determinado proyecto, y luego pensar cómo transferimos esto que hemos investigado a la empresa, a trabajar de forma conjunta y hacer esa investigación desde el primer día todos juntos, de tal forma que no haya que pensar cómo hacemos la transferencia, sino que automáticamente la transferencia esté hecha. Es decir, no tenemos que modificar qué investigamos, sino cómo lo hacemos. Es el momento de esa cooperación desde el minuto uno, porque si no, perdemos además tiempo y esfuerzo en hacer algo que debíamos haber hecho desde el principio. Si nos fijamos además en algunos de los agentes más nuevos de la red, en los TICs, ¿qué estamos observando? ¿Qué estamos observando como punto débil que tenemos que mejorar? Pues que nos hemos dedicado a una investigación estratégica y de excelencia, que hemos desarrollado muchas capacidades, pero que estamos muy, muy lejos del mercado. Y el objetivo de los TICs con los que nacieron en ese momento era una cierta cercanía al mercado, además de un trabajo colaborativo. Nos hemos alejado de esa función y tenemos que recuperar esa función que nos planteamos desde el principio. La cercanía al mercado, sí, y además el trabajo de forma colaborativa. Si no, no se aporta nada a un sistema que ya existía previamente. Ellos tienen un objetivo distinto y los tenemos que ayudar a cumplirlo. Para eso estamos todos, ustedes y nosotros. En base a lo anterior, ¿cómo vamos a medir que existe esa colaboración? Porque eso también es medible. Pues en base, desde luego, a que existe movilidad de investigadores entre unos agentes y otros. Si no existe, es que cada uno trabaja por su cuenta, probablemente sin ningún tipo de actuación, de interacción. Si existe coautoría de publicaciones científicas o de patentes y si además existe colaboración entre empresas. Hoy en día, ¿qué observamos? Que en base a los programas que tenemos desde el departamento al que todos ustedes acuden, en el que trabajan centros tecnológicos y además universidades y algún CIC y alguna empresa, como resultado en general, y permítanme la generalidad, no observamos ni una patente conjunta, ni una publicación conjunta, ni un desarrollo de ningún tipo conjunto. Luego, eso significa que nuestro programa no está haciendo lo que debe. Tenemos que corregir nuestras actuaciones y tenemos que conseguir, en base a esas medidas, porque lo vamos a medir así, ver qué es lo que no funciona y tratar de ayudar a que eso sea una realidad. ¿Qué nos dice además la Unión Europea? ¿Cómo hacemos esa transferencia al tejido empresarial? Hombre,
¿Cómo podemos medir que estamos haciendo esa transferencia? Si ya hemos medido las nuevas empresas de base tecnológica que creamos, si ya medimos las licencias, las patentes que estamos creando, ¿qué más vamos a medir? Pues vamos a medir los proyectos bajo contrato, aquellos que son únicamente privados, en los que la Administración no hace nada, en los que trabaja una empresa con un centro, con una universidad, con un BERC, con un CIC, en nuestro caso con un CIC y con un centro tecnológico. Eso es para nosotros, además, una medida de que lo que hace nuestra red de ciencia y tecnología, nuestra red científico-tecnológica, sirve a nuestras empresas, porque además de aquellos proyectos que están subvencionados y que hacen que se movilice dinero privado, hay dinero privado directamente sin ningún tipo de actuación pública. Eso es realmente algo que nos mide la transferencia al tejido empresarial. Algo más de lo que nos dicen los indicadores IUS que nos piden los dos primeros. En cuanto a lo que es la internacionalización de la red, que también la vamos a medir, pues evidentemente lo más lógico en una red de ciencia, tecnología e innovación, la internacionalización, ¿cómo se mide? Pues en base a actuaciones de forma colaborativa entre centros locales y centros internacionales. Dentro del programa europeo Horizon 2020, evidentemente, pero nos asaltan algunas dudas, fruto de conversaciones con distintos agentes. ¿Cómo hacemos el acompañamiento a las empresas vascas en su multilocalización? Si la red realmente está al servicio de nuestras empresas, ¿cómo les acompañamos en su internacionalización, en su multilocalización? ¿Nos vamos con ellas? ¿Nos implantamos allí o no? Y si tenemos una empresa extranjera multilocalizada y viene aquí a contratar el servicio de nuestros centros tecnológicos, ¿le servimos o no? Porque puede darse el caso de que sea competencia directa de una empresa local. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos en ese punto? Bueno, pues esto, desde luego, nos lo hemos planteado de esta forma, como unas oportunidades y unos riesgos que vamos a ir analizando de forma concreta, casi caso a caso, porque no hay generalidad en este momento que nos sirva para todo. Aparte de la primera parte, que es la de la participación en el espacio europeo, que además nos decían en este momento, del cual estamos recibiendo o estamos retornando el 15% del espacio europeo de investigación, además de ese que es claro y en ese no hay ninguna duda, en el resto tenemos algunas dudas y habrá que analizarlo caso a caso. Pero también es un ámbito en el que tenemos que trabajar y que tenemos que medir nuestra actuación. Bueno, el Horizon 2020 me lo voy a pasar. Más, además de nuestros CICs y nuestros centros tecnológicos y nuestras unidades de I+D empresariales, existen unos, lo que denominamos agentes intermedios. ¿Cuál es la labor de un agente intermedio? Pues también nos la hemos planteado, porque existen agentes intermedios en este momento, muchos, de muy diversa característica, y también tenemos que definir exactamente para qué sirven, en qué condiciones y qué utilidades y qué objetivos les vamos a exigir. También los vamos a medir en función de ese trabajo que hagan como un organismo de actuación entre esas empresas y esos centros tecnológicos y CICs. En la medida que hagan ese trabajo son agentes intermedios y en la medida que no lo hagan son otra cosa, un agente de otras características que tiene otros objetivos y otras funciones, pero no un agente intermedio de investigación. Por tanto, aquí también tenemos que trabajar de forma muy concreta. Como cuadro de mando aproximado de lo que va a ser la medición de nuestro subsistema tecnológico, observarán ahí ustedes cómo vamos a trabajar, desde lo que he acumulado un poco todos los aspectos que hemos ido diciendo, todos los indicadores que vamos a medir, cómo lo vamos a hacer y en qué condiciones lo vamos a hacer. Insisto, todavía estamos en fase de que tenemos que adaptar alguna cosa, pero básicamente va a ir por esta línea. Mediremos la excelencia, el modelo de relaciones, junto con las líneas de especialización y el mix de actividad. Eso va a ser nuestro cuadro de mando sobre el cual vamos a evaluar a toda la red y, en consecuencia, financiarla. Porque la evaluación no sirve si no es para mejorarla y, además, para financiarla de forma adecuada. Y además de todo eso, de esos indicadores más cuantitativos, evidentemente necesitamos hacer una cierta evaluación más cualitativa. ¿Basada en qué? Pues en esos aspectos que también les señalamos ahí. Por una parte, lo que denominamos evaluación 360 grados, que ya estamos haciéndola de alguna forma, la evaluación por expertos internacionales y
la encuesta de satisfacción al cliente, que probablemente todas las empresas con las que ustedes trabajen y empresas que se encuentran aquí la hacen para otro tipo de actuaciones. Pues también en el caso de la investigación lo podemos hacer y es un análisis cualitativo que nos puede servir para mejorar. En cuanto al mapa de agentes, evidentemente es otro de nuestros puntos débiles. Tenemos un mapa de agentes un tanto complicado, un tanto difícil de entender por alguien que aparezca de nuevo, como apareció el señor Kevin Morgan, que vino a hacernos una evaluación, y no nos entendía muy bien qué es lo que ocurría. Bueno, en este sentido nos hemos planteado con una serie de objetivos pasar a tener menos categorías. ¿Y cuáles van a ser? Pues las que figuran en azul son las ligadas al subsistema tecnológico. ¿Y qué nos planteamos a día de hoy? Pues evidentemente que los centros de investigación cooperativa lo sigan siendo, que los centros tecnológicos, los centros internacionales de desarrollo y transferencia de tecnología y los centros sectoriales de investigación, todos queden unidos en una única categoría, que sean centros tecnológicos, bien sean multisectoriales o sectoriales, pero todos son centros tecnológicos. Sin más, los incluimos en una categoría única. Las unidades de I+D empresariales, evidentemente, siguen existiendo y son unidades de I+D empresariales. Las entidades de certificación y laboratorio, para nosotros, desaparecen como entidades de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Por qué? Porque, en principio, cualquier entidad dentro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación lo es porque existe una deficiencia de mercado que justifique su subvención por una entidad pública. En cuanto no existe deficiencia de mercado, es decir, el mercado nos da suficiente capacidad, no podemos subvencionar ese tipo de actuación y nos lo dice claramente la Unión Europea y se dice claramente en cualquier otro país. Por tanto, entidades de certificación y laboratorios no son unidades ni de I+D empresariales, ni son centros tecnológicos, ni son CICs, ni están ligados a la red. Otra cosa es que sirvan a la red, que trabajen con la red y que interactúen con ella. Sí, pero no son parte de ella porque no existe deficiencia de mercado y no los podemos subvencionar. Luego desaparecen de ahí. Los organismos públicos de investigación entendemos que están dentro de cualquier otra de las categorías, sea del subsistema tecnológico, sea del de salud o sea del de educación. ¿Por qué? Porque no estamos clasificando los centros en base a su financiación o en base a su carácter público o privado, sino en función de lo que hacen. Por tanto, para nosotros una OPI en sí misma o es un centro tecnológico o es un centro de investigación, es un BERC, es una universidad, pero es algo que no tiene por qué ser caracterizado de forma diferente por su carácter eminentemente público. Los organismos intermedios de innovación los denominábamos agentes de intermediación oferta-demanda y consideramos en este caso que los parques tecnológicos y los centros de empresas e innovación, los CEIs, pasan a ser agentes de intermediación. No tienen que tener una categoría también de forma específica, sino que son uno más de nuestros agentes intermedios. Por tanto, de esa cantidad de organismos que teníamos definidos dentro del subsistema tecnológico, que eran, si observan ustedes, hasta 9, creo contar bien, nos quedamos con 1, 2, 3, 4. Pasamos de 9 a 4, mucho más entendible y mucho más lógico en la situación en la que nos vamos a encontrar. Evidentemente, los clasificamos en función de la cercanía a mercado y de su especialización y solamente, entiéndanlo así, el gráfico ubica la parte del subsistema tecnológico. El resto no lo hemos tocado y está donde estaba antes. Nosotros no vamos a entrar a trabajar o a definir exactamente dónde deben estar el resto de agentes que no pertenecen o que no están dentro del ámbito del departamento. Bueno, y a partir de aquí, una vez definidas las categorías, ¿qué les vamos a pedir de cara a 2020 a cada uno de ellos y cómo los vamos a financiar? ¿Cuál es la propuesta? Pues bueno, la que queda recogida ahí y la ven ustedes perfectamente. ¿Cómo estamos en el año 2011 en cuanto a mix de actividad en I+D y en cuanto a estructura de financiación y hacia dónde queremos ir? Lo referido a los centros de investigación cooperativa y observarán que aquí es donde hay más modificación. Pasamos de una investigación, desde luego, de desarrollo tecnológico casi inexistente, con poca investigación aplicada y mucha básica, a pasar a un
a unos ámbitos mucho más cercanos a mercado, con un 60% de investigación básica frente al 92% actual, y donde, además, la financiación pública pasa del 86% a un 55%. Y les pedimos que la financiación pública de la Unión Europea, evidentemente, pase de ese escaso 5% a estar en la media que retorna de la Unión Europea a día de hoy, al 15%. Como es lógico, si alguien hace una investigación tan importante y es tan básico y sabe hacerlo tan bien, evidentemente tiene que ser capaz de retornar de la Unión Europea ese 15% y que se acerque un poco a la investigación privada, a lo que es el mercado. Por tanto, ahí existe desde luego un trabajo muy importante para hacer de forma conjunta desde el punto de vista del Gobierno y de los agentes que se encuentran en los TICs. En cuanto a los centros tecnológicos, en este caso la modificación realmente es escasa en cuanto a financiación, prácticamente se queda como está en este momento, como se financia en este momento. Pasa, incluso se les va a exigir un poco menos de privada, del 52 al 50, el 15% ya retorna a día de hoy de la Unión Europea y con una financiación pública del 35 frente al 33. Prácticamente queda donde estaba. Y lo que sí pedimos o sí trabajamos por un cambio es en el acercamiento de esa investigación aplicada hacia el desarrollo tecnológico, acercarnos un poco más a mercado. Pero desde el punto de financiación, desde el punto de vista de financiación, apenas se modifica. Estos son los objetivos planteados en este caso. Lo mismo tendríamos para los agentes de intermediación oferta-demanda, con sus objetivos y sus funciones, en este caso algo diferentes, decíamos, y lo mismo tenemos con las unidades de I+D empresariales, que tampoco las he puesto aquí porque estamos todavía trabajándolas. Y tenemos un plan de implantación, y con esto termino para no aburrirles más, que básicamente estaría situado en este momento, donde está eso que pone situación actual. Hemos hecho ya el trabajo de definición y el trabajo teórico. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pues a adaptar el decreto que tenemos en este momento, adaptar la normativa para que para final de año la tengamos preparada. Además, hacer una primera revisión y una primera evaluación del conjunto del sistema para ver si realmente con los indicadores que nos hemos puesto estamos midiendo bien y vamos a tener datos suficientes. Revisar los instrumentos de apoyo, los programas de financiación para que se acerquen además a estos objetivos y poner en marcha lo que es la reacreditación que denominamos a partir del año que viene y ponernos ya a trabajar para conseguir los objetivos que nos hemos planteado en el año 2020. En este momento el trabajo, insisto, con centros tecnológicos y CICS está prácticamente finalizado, a falta de algunos detalles, y nos queda la parte de unidades de I+D empresariales, que es mucho más sencillo de hacer y hacer ese trabajo que ahí les ponemos. De alguna forma nos tenemos que poner como objetivo acercarnos, insisto, al mercado, obtener el máximo rendimiento de nuestra red y, por tanto, obtener el máximo desarrollo económico en este país que nos permita garantizar el bienestar de todas las personas que aquí vivimos. Y ese es el objetivo que nos hemos planteado. Sé que es un objetivo ambicioso que cambia la situación que teníamos. Hemos desarrollado un sistema muy potente y muy eficaz. Y ahora lo tenemos que adaptar, tenemos que hacer frente a los siguientes 25 años. Y, desde luego, tenemos las bases suficientes como para poderlo hacer. Lo hemos llegado a hacer con la ayuda de todos ustedes. Insisto, no estamos en el 100% del acuerdo, seguro, porque eso es imposible de conseguir, pero creo que se ha hecho un trabajo estupendo y, por mi parte, no me queda más que agradecerles su atención hoy y todo el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora. Millesker. Thank you.